Durante varios años, la dirección regional del MEP de Pérez Zeledón se encontraba en los primeros sitios en el ranking de promoción de alumnos en las pruebas de bachillerato. Sin embargo, para este 2015 se obtuvo el tan ansiado primer lugar, superando a la dirección de San Ramón, que estaba en el primer sitio. La semana anterior incluso se realizó un evento donde se entregó un certificado que acredita a la regional generaleña como la mejor del país. Estábamos en segundo lugar. Nos aventajaba a San Ramón, pero como le dije a la ministra en la visita en el CTP Aira, no vamos a estar en segundo lugar por mucho tiempo, y de verdad lo logramos. Es una alegría muy grande, bastante satisfacción. Es como un reconocimiento al trabajo de todos los educadores del país, de la Dirección Regional de Pérez Zeledón, desde primaria hasta secundaria, porque lo he dicho bien claro, bachillerato no se gana en quinto año, es un trabajo en equipo, un trabajo responsable desde la plataforma que sería desde preescolar. La preparación de los educadores parece ser una de las claves principales para obtener este reconocimiento tan importante. Además, fueron capacitados en áreas como matemáticas, estudios sociales o ciencias, así como las visitas focalizadas que se hacen para hallar falencias y corregirlas. La diferencia lo hace la preparación de los educadores. En primer lugar, tanto académica, universitaria, porque prácticamente aquí en Pérez Zeledón no hay un solo aspirante. Todos son titulados y tienen muy buenas acreditaciones, licenciatura o maestrías, inclusive doctorado. Eso hace una diferencia muy grande. Recordemos que Pérez Zeledón exporta profesionales a otros lugares del país y del mundo. Entonces, es uno de los cantones que académicamente está muy bien fortalecido. Además de eso, y paralelo a la acreditación universitaria, nuestros educadores han sido capacitados durante todo el curso lectivo con anterioridad, por supuesto, ¿verdad? Pero más allá de relajarse, en la dirección se ponen un nuevo reto, y para este año que viene tienen la meta de graduar a los alumnos sin que deban hacer uso de la nota de presentación. El deseo de esta dirección regional y personalmente como director regional es que nuestros estudiantes ganen bachillerato, pero sin necesidad de la nota de presentación, que es un reto sumamente ambicioso, pero sé que lo vamos a lograr. Ya lo hemos demostrado con el CTP Aira, donde en cuatro de las asignaturas básicas los estudiantes ganaron el examen sin necesidad de nota de presentación. Entonces sí es posible. Y a lo largo y ancho también de nuestros colegios tenemos muchos estudiantes que ganan los exámenes sin necesidad de nota de presentación. Eso pues nos va a catapultar los primeros lugares siempre, porque no queremos descender de ninguna manera. A fin de lograr la excelencia académica, ya tienen elaborada la estrategia y lo que van a hacer en cada estudiante. El rendimiento académico desde las primeras pruebas por parte del comité de evaluación. Y además de eso, le adicionamos a otras personas ahí, un funcionario de calidad de la educación, un orientador y el director. ¿Para qué? Bueno, para que cuando se apliquen las primeras pruebas podamos determinar cuáles estudiantes no han alcanzado lo básico, lo necesario, y tratar de establecer estrategias para ayudarlos a que solventen o superen esa necesidad que tienen. El promedio de notas en las pruebas de bachillerato en Pérez Zeledón es cercano al 80%, muy por encima de la media nacional, que ronda el 72%.